Vamos a iniciar entonces el recorrido acá en estos cultivos de hortensias con don Uriel y doña Doriela, que nos van a contar un poco pues cómo son estos cultivos, cómo los cuidan, qué abonos emplean, bueno, todo lo que tiene que ver con este cultivo de hortensia que se está exportando a diferentes regiones del mundo. Vamos entonces a hacer el recorrido. Acá esta parte, cuéntenos, ¿qué fin tiene esto acá, doña Uriela? Pues acá la hortensia tiene un proceso. Antes se dejaba la matica que produciera todo el tiempo. No se soqueaba la matica, sino que se dejaba permanente que produciera todo el tiempo. Y ahora produce 2 meses y luego lo que saque en 2 meses de producción, después de que tenga sus 6 meses de desarrollo, ya la tumban nuevamente y ya luego se esperan 6 meses para que vuelva y comience a producir, que así tiene mejor producción, es lo que nos han dicho. Ahí es donde sacan los esquejes. Sí, los esquejes se pueden sacar, pero ya en la madurez de la mata, en el punto final de que ya la cosecha ya se esté terminando, ya comienza como a echarse la matica y a producir los esquejes. Porque así, niñito, no, los esquejes son acá. Son como en esta partecita así, son estos retoñitos. Sí. Entonces, ya cuando está más hecho, que ya lo cortan acá, esta la sacan en producción y estos los dejan germinar más. Cuando están más grandecitos, más desarrollados, ya sí se parte acá y se parte acá. Y ahí sí se siembra el esquejito y vuelve y sale una matica de esos. Solamente con un esqueje sale la mata. Se empieza a desarrollar la raíz y ahí es donde termina otra vez. Pues vuelve y se le da más esquejes también. Sí. Bueno, por allí hay semillerito también ya hecho. ¿De dónde siguen? ¿De acá para dónde? Pues este es el proceso cuando ya está recién soqueado la mata. Ya se le echa como un cicatrizante a la matica para que ella empiece a germinar nuevamente. Y se espera que ya esté más grandecita, por ahí un mes o dos, para comenzar a seleccionarle los tallos que tiene más delgaditos, más malitos, y se le dejan los gruesos, que esos son los de la producción. La diferencia de estar en el invernadero y de estar en campo abierto, ¿cuál es? Pues es muchísimo el beneficio que tiene la matica así, porque el sol no le pega tan directo, entonces la matica, no, la flor no se quema tanto como estar tan expuesta al sol. Y el granizo, pues cuando cae el granizo. El granizo, porque acá sí se propaga más acá el granizo. Y acá llueve mucho en el retiro. Sí. Esta matica le gusta mucho el agua, esta sí hay que regarla muy seguido. Y a ver, Uriel, ¿cuáles son las funciones suyas pues acá? ¿Usted en qué ayuda? Yo aquí le ayudo bastante a podar y a cortar flor, a abonar también, o fumigar, también me toca de vez en cuando. Y ya lo del resto lo empeño pues en el prado y el jardín. Cuéntenos un poquito la experiencia suya en el campo de la agricultura. Usted es de La Unión. Yo soy de La Unión. Cultivador de papa. Trabajé mucho la papa. Ya después me rendí, mejor dicho, porque eso siempre lleva mucho gasto. Uno sembrar un bulto, eso cuesta mucho, y va a arrancar uno, la vende, y no es lo mismo, eso. Le toca casi regalar a uno. Entonces ya me mareé casi la agricultura y me vine a conocer otros rumbos, a trabajar en fincas más distintas y en los cultivos. Bueno, usted, la señora es de Entre Ríos y usted es de La Unión. ¿Se conocieron dónde? Okay. Muy joven sí nos conocimos. Yo estaba estudiando y el agricultor se fue a sembrar papa al norte y allá fue donde nos conocimos. Me la robé. Vivimos un año en Entre Ríos y luego ya los 7 años en La Unión y ya 4 años y medio acá. Que ya llevamos 11 años de casados. Me casé conmigo de 15 años. De 15, ya que estamos muy jóvenes. Ah, bueno, y tienen un niño también que canta, sí. Y que ahora pues más tarde le vamos a hacer un programa a él especial también. ¿Y cómo aprendió usted el cuidado de la hortensia? Pues yo llegué acá sin saber. Usted se casó de 15 años, vino muy joven por acá, y Uriel sabía era de papas. Entonces, ¿usted cómo aprendió sobre el cultivo de la hortensia? Yo desde que me casé me he arriesgado a hacer todo, porque al uno no estudiar tiene que medirsele a lo que la vida se le vaya presentando. Y sin importar pues de que
que por ser mujer o hombre, no. Con delicadeza, si uno es mujer, hace sus, las cosas también. Claro. Pues así como aprendí a ayudarle a él en la papa, que a ordeñar cuando nos tocó ordeñar en la Unión, ya la ahora semilla. Cuando llegamos acá yo no sabía pues que este cultivo, pues no lo vimos así en la entrevista, no sabíamos que esto era parte de las labores que había que realizar aquí en, el, en la finca. La prioridad cuando llegamos era que yo era la que tenía que trabajar las flores porque las maquilladoras, el proceso de maquillarlas, que pasportarlas. Y fui aprendiendo, y a mí me gusta mucho trabajar, entonces se le facilita a uno todo, porque si a uno le gusta trabajar, todo lo hace con más gusto. Ya de aquí fue donde ya terminé el bachillerato y tengo ganas de seguir estudiando, pero me atajan las flores. Trabajar y estudiar, estamos dando plazo. Él está estudiando, luego ya el año entrante yo, y así nos vamos yendo. De a poquito. Qué bien, bueno, este es su programa Recorridos con Jair, estamos en una de estas hermosas fincas en el municipio de Retiro, Antioquia. Esta es la vereda Pantanillo, que está sobre la vía que va del municipio de Retiro a La Ceja. Este gran cultivo de hortensias, que poco a poco pues, nos van contando ellos cómo es el proceso, el cuidado de estas flores que se exportan a diferentes regiones de, del mundo. Ustedes, pues, sigamos recorriendo y me van contando el cuidado que siguen teniendo ustedes con estas flores y qué plagas son las que más frecuentan estos cultivos. Pues este cultivo, siempre, como en todo cultivo, las plagas no faltan. Aquí lo que más da es los ácaros. Sí. Que por lo regular, por ejemplo, esto es una, es alternaria, que le da la hojita. ¿Esto es qué? Alternaria es como, es un hongo. Y se va secando, pues se va secando y ya la hojita no sirve. La idea es que cuando esté abajo no dejarla subir arriba porque necesitamos estas tres hojitas pues como mínimo para exportarlas o nacional porque se vende nacional y en exportación. Los ácaros que están acá, los acá, y acá se ve uno caminando. Muy eso sí no faltan los ácaros pues. Se les hace un control adecuado, se fumigan bien. Lo que pasa es que a veces hay más por el tiempo. Sí. Se propagan un poquito más que a veces el sol o el calor alternado siempre produce como que avanza más la plaguita, pero se mantiene como controladito. Se procura tener todo bien. ¿Y cada cuánto hay que estar fumigando? Cada 8 días. Cada Para la flor y para el follaje también. ¿Y lo usted sabe fumigar? Yo no. Yo, a mí se me tocó acá jalarles manguera y todo, pues. Sí. Pero Jessica también es capaz. Y Uriel, sí ayuda a fumigar. Sí, pero ella me pisa la manguera. No, sí, también, claro. ¿Y qué se emplea? ¿Qué venenos se emplean para eso? Si se le echa este excedibón. El osal. El osal. ¿Cómo es que llama este? Atrin. Atrin. El danizarabo es muy bueno para todos los ácaros, en cualquier estado larval o ya desarrollado. No, es que hay muchos, diversos. Lo que pasa es que a veces alternan hasta en precios, porque hay productos que pueden servir para lo mismo, pero el precio es el que no es lo mismo. Claro. Entonces ahí es donde a veces se alternan de precio más barato, entonces luego cuando ya está más propagado así pues le meten el que es más carito. Y aparte de los ácaros y de este hongo, ¿qué otra plaga? La ceniza también da. La ceniza. Da en la copa, que es como unos punticos rojos. La botritis. Por ejemplo, estos punticos que se ven así como en las punticas rojitas, es la ceniza. Mucha gente dice que es el estenfilio, pero por el estenfilio es la misma ceniza de la florecita. Acá, aquí se ven los punticos, el puntico rojito. ¿Solamente tienen cultivos de hortensia? Pues acá sí, en esta finca sí, cultivos de las flores, que es lo que le gusta al jefe. El jardín. El jardín. ¿Por qué? Pero es la razón para que sea solamente la hortensia. ¿Más fácil de cultivar, la compran más o qué? Pues en el momento todas las anteriores. Uno de los producto se puede decir que ha tenido como más acogida por acá, por estas partes, y aquí del Retiro, en esta vereda Pantanillo, por lo que
ha sido rentable para mucha gente que ve que los productos como el tomate o los otros productos normales no les ha dado como tanto resultado como la hortensia. Este cultivo que tenemos acá, ¿ya le recogieron la flor o apenas está esperando para eso? Acá en esta partecita se está esperando, que tiene más o menos 4 meses de haberlo raleado, que estaba así, y ya está en espera de que comience la producción, pero todavía le faltan por ahí 2 meses y medio, más o menos. ¿Raleado? ¿Qué es raleado? Tumbarlo, ya se le saca toda la producción, 2 meses, y luego se poda otra vez nuevamente para que la macolla vuelva y comience en su proceso, así es más rentable. Pues dice que es más rentable. Pero la mata viene entera. Se viene con todos sus tallos y ya se selecciona, y ya es donde como que se ha sido más rentable, más producción. El compañero que está allá, ¿qué es la labor que está haciendo? Está cortando flores. Él corta la florecita y ya en sala yo soy la que la arreglo. Bueno, ahora usted nos va a contar eso allá arriba. ¿Cómo es que ya usted... Ya que la experta. El para cortar esa flor, hay ciertas medidas reglamentarias para eso. Sí, el tallo debe ser debe tener un tamaño... De 60 centímetros por lo regular se maneja nacional, o ya cuando la necesitan de otro tamaño, la corta al tamaño de que la pidan. Pero por lo regular de 60 centímetros. 60 centímetros. Bueno, venga, sigamos recorriendo. Sí, se había hecho un semillero, lo que pasa es que no tuvo como el mejor resultado. Estuvieron mirando que funciona mejor sacando el esqueje y directamente a tierra, no en el semillero. Lo que es porque lleva además que más cuidado. Acá solamente habemos 4 trabajadores y a veces cuando hay producción se prioriza también como el corte de la flor antes que otra labor, porque para eso se trabaja, para sacarles lo que se le ha invertido al cultivo. Y ahí tienen un lago también. Sí, ahí va el bombeo para cuando hace verano y para fumigar también. Ah, vea, cuéntenos a ver, Uriel, usted esa parte. Esa parte es que, de por ejemplo, la bomba, cuando hace verano, llenamos el lago con agua del río. Entonces ya después de que esté lleno, ponemos la bomba acá en este lugar y ya la prendemos para los aspersores. Los aspersores son los que voltean los blanquitos, a cubrirla para tumbar las carcas y todo cuando está seca la tierra. Eso es lo que hacemos con el lago. Acá estamos sobre el río Pantanillo. Este río surte de agua a la represa de La Fe, y a la vez, pues, la represa de La Fe llevan el agua a la ciudad de Medellín y también a todo el Valle de San Nicolás. Vamos a seguir recorriendo estos cultivos de hortensia en la vereda Pantanillo del municipio del Retiro. Continuemos entonces. Este es el semillerito. Lo que es que no tuvo como buen resultado, porque en realidad este no era para sembrar acá mismo en esta finca, sino que es para sembrar en otra finca del Retiro. Entonces, la agrónoma lo que nos dijo fue que funciona mejor sacar el esqueje bien desarrolladito y llevarlo directamente a la tierra, que funciona mejor que así en el semillero. Bueno, entonces, acá estos semilleros que usted dice que no dio mucho resultado, ¿estas semillas las traen de dónde? Se le saca a la misma matica. Ah, y acá mismo. Sí, es acá mismo. Como les conté al principio, es de cuando ya la mata tiene su punto final, pues, de producción. Ya queda como el tallito más cortico, porque se le saca, pues, tampoco es necesario cogérsela hasta el punto, pues, de la raíz, no. Sino que calcule uno que tenga más, un poquito más de 60 centímetros, que cuando se lleve a la parte donde ya se va a arreglar, ya se le defina que sí tiene 60 centímetros, y ese mochito que le queda al tallito ahí, ese es el que se deja unos 20 días más, que le germine más como estos cositos, sí, estos botoncitos de acá.
que ya estén así. Y en ese punto se le corta acá y acá y se clava y ya vean, ya comienza la matica. Se, por lo regular es diagonal, que se siembra en X, para que tenga como mejor resultado. Venga, Uriel, este lago, ¿cómo funciona? ¿Cómo bombean el agua? ¿Cómo eso es por gravedad o cómo funciona eso? El lago lo bombeamos de allí, de la quebrada. De la quebrada Pantanillo. Sí. Porque cuando hace verano también se seca, porque como para arriba no hay como nacimientos, sino que eso casi mantiene lleno, pero con el bombeo. Y ya, como le digo, ya ponemos la bomba y prendemos los aspersores para remojar la flor. Esa luz, esa estacionaria, esa bombita, esa luz, se conecta a la luz, que el cable todo después está enterradito y ya, y se impulsa el agua hasta arriba. Y ya los aspersores más o menos se manejan por bloques. El bloque que necesite más agua, de a 8 aspersores, los otros se cierran. Y con esta misma agua en este momento se está haciendo riego, tanto como en la flor, como cuando ya se va a fumigar también. Eso también se está utilizando. Bueno, ¿y el clima apropiado para estos cultivos? Pues clima, yo creo que este, frío. Frío, pero no cuando llueve tanto. Si llueve mucho, la flor no abre casi. Eso, pero la flor sale más sana cuando llueve, porque no hay que maquillarle tanto, no tiene tantas cositas, mientras que el sol sí le afecta muchísimo, porque ahí es donde se quema y ahí sí me toca maquillar muchísimo y ahí sí no me gusta. Y ahí sí hay que regar más. Hay que regar más y más trabajo. Más trabajo para todos. El verano trae más trabajo. Continuemos pues. Están las trampas. Trampas. Son las trampas de los trips. Porque es que ahí está muy lleno. No se alcanzan a ver. O sea, todo esto son. Esto le echa aceite. Se limpian los lunes y los miércoles. Y ya uno pasa mirando cuántos trips hay. Pero en el momento no tenemos. Tenemos muchos mosquitos, pero no hay. Toda clase de bichos caen ahí, pero se monitorea solamente los tris como para mirar. ¿Y qué es el tris? Es una de las plagas que abundan en estos cultivos. Son pequeñitos, son insectos, pero no, en el momento no tenemos, gracias a Dios, esa plaga. ¿Y ese aceite es un aceite especial que los atrae? ¿Para que peguen? No es especial, puede ser cualquier aceite, lo que es que debe ser de una tonalidad clara para que se pueda leer la trampa bien, que uno alcance a ver. Bueno, todo esto lo estamos conociendo hoy a través de su programa Recorridos, en la vereda Pantanillo del municipio del Retiro, y recorriendo estos cultivos. Aquí llegamos ya a ver otros cultivos, pero ya la hortensia de colores. Cuéntenos un poco sobre esta hortensia de colores. Y veo que aquí tienen abono, hay cagajón. Eso es, sí, es un buen abono. Es muy buen abono. Es la caballaza que se... En este cultivo se cogió muy abandonado. Como tenía la macolla muy alta, así como esta matica de acá, que está como elevada. Sí. Como elevada del piso, entonces la tierra no le alcanza a llegar como hasta abajo. Entonces ese caballaza es la que ayuda mucho a que sea más, como que crezca más, no sé, que sea más fértil. Aquí sí le ha pegado muy duro el sol, está afuera, ahí se ve que está más insolado. Es que el sol siempre le hace más dañito aquí, pero en realidad es la misma hortensia. Cuando se saca de colores es la misma blanca que vemos ahí, pero se le aplican unos químicos a la agüita donde se hidrata la flor y ya ella, por el tallo, sube el tono hacia la copa. Entonces ya es morada, rosada. Esta sí es de tonalidad así azulita. Natural. Pero cuando es de varios colores, sí, se le echa un químico a la. Un químico y le ponen el color, sí, que ya la tonalidad quiere. Que quiere. ¿Y cuál les gusta más en el extranjero, la de color o la blanca? Pues en realidad aquí no llegamos a tinturar, solo la azul y la blanquita, entonces las mandamos así. ¿Y a dónde exportan? Canadá, Japón, Estados Unidos, España,
y nacional también. Venga, miremos entonces ya allá en la sala la última parte, ya cómo es que arreglan la flor para exportarla. En su programa Recorridos con Jair, programa que se ha ganado el cariño de cada uno de nuestros televidentes. Les queremos agradecer nuevamente a todos los operadores de cable en más de 40 municipios en diferentes regiones de nuestro departamento, donde contamos con una amplia sintonía. Un saludo para cada uno de ellos en las diferentes regiones, en Jericó, en Támesis. Bueno, son muchas las poblaciones donde nos están pasando acá en el oriente antioqueño. Ya llevamos varios años a través de Acuario, que es el canal de la gente. Estamos a través de la Ceja TV, estamos en el canal comunitario en el municipio de Marinilla, en El Peñol, en La Unión, en Sonsón. También estamos en Caldas, en Salamina. Bueno, en diferentes poblaciones donde hay una amplia sintonía. Vamos a continuar pues recorriendo estos cultivos de hortensia. Luego de recorrer los cultivos y que nos cuenten cómo es el proceso, el cuidado con la hortensia, aquí llegamos a la sala de poscosecha. De poscosecha. ¿Qué es una sala de poscosecha? Cuéntenos a ver. Aquí es donde se termina el proceso de la flor. Sí. Aquí se maquilla, se hidrata, se encapucha, se mete en el capucho la florecita y se empaca en las cajas directo a donde vaya a ser su destino, sea nacional o directo al aeropuerto. ¿Cómo empezamos entonces acá? Pues estas ya están maquilladitas, sí. Todas están maquilladas. ¿A qué hora empieza usted con eso? ¿A qué hora empieza a maquillar? A las 6 de la mañana ya estoy acá, trabajando con las flores. Se tiene ese proceso de la maquillada, la hidratada. Les enseño un poquito lo que estaba haciendo ahorita. Todo esto que se ve acá, sí. Es que el azul, por lo general, tiene el tallo leñoso. Que es, por ejemplo, esta no tiene leñosidad. La mitad de una que tiene leñosidad. Ya se las había arreglado. No, pero hay unas entre otras. Entonces, esto no se lo aceptan a uno. Entonces, uno con un cuchillito le raspa la leñosidad y ya las hidratas. ¿Cuánto tiempo dura así hidratada? Puede durar 20 días, un mes. Esta flor es muy resistente. Porque hay que hacerle muchas cositas y ella aguanta. Se le echa ácido cítrico al agua, que es este polvito que ponemos aquí. ¿Y qué función hace? El ácido cítrico hace que ayuda a hidratar, que se mantenga, que dure más la flor, porque esta flor tiende a deshidratarse muy fácil cuando ventea, más que todo, o en el sol, y así dura más con esta agüita. Bueno, este cultivo, este producto, ¿lo van a despachar para qué país y cuándo lo despacha? Esta tiene salida mañana a las 7 de la mañana, son 800 tallitos entre azul y blanca. Y se vende nacional. Aquí en este momento no se está sacando para exportación. Se está vendiendo aquí. Estaba para una comercializadora que se llama Valverde. ¿Aquí en el mismo oriente? Sí, acá mismo. ¿Vienen por la mañana por ellas? Sí, por la mañana vienen ya por ellas. Hay que estar empacaditas y listas para llevar. ¿Ustedes le traen las flores acá? ¿Usted se encarga de esta parte? Sí, yo me encargo de organizarlas y enviarlas. Y también en el cultivo, una vez por semana, monitoreo lo que son las plagas. El cultivo, a ver qué incidencia tienen, si es alta o bajita, o qué control se va a manejar. Se habla con la ingeniera agrónoma a ver qué químico que se le va a aplicar para determinada plaga. Eso es la función suya como monitora de campo. De monitora de campo. Y aquí en la sala soy la que las arregla. Y las manda. Y cuando hay mucho pedido, vienen y le ayudan.
Sí, ya se llama otra señora y ya viene y me colabora acá. Pero en el momento como hay mitad del cultivo en producción, entonces yo solita las organizo. ¿Y cuántas personas trabajan con usted acá? Aquí casi siempre otra señora y yo. ¿Y en el cultivo? En el cultivo son dos. Cuando está en buena producción, somos dos aquí, dos allá, y cuando hay poquitas, así ellos dos comparten sus labores de campo y yo ya sola soy la que despacho las flores que ellos me traigan acá. Pero cuéntanos un poquito en qué consisten las funciones de campo de los otros dos señores. Pues a veces se separan, pues, porque hay uno que es el que corta, el cortador, y el otro el que fumiga. Entonces, como que son labores como muy diferentes las dos, para que no, y son las más fuertecitas que tiene este cultivo, que es la cortada de la flor y la fumigación. Ya en tiempos más libres, que no haya que hacer las labores prioritarias del cultivo, se selecciona, que era lo que estábamos viendo ahorita, se abona y pues en lo regular es mantener el riego, que es muy primordial para este cultivo, porque sin agua así no tenemos buena función. Venga, pues pasemos allí a la última parte, hasta que ya ustedes empacan la flor en las cajas para despacharlas. Sí, ya aquí está la mayoría pues hidratada. Entre las y maquillada. Y maquilladitas. Ya están así. Dependiendo del tamaño, se selecciona como premio o sele. Por ejemplo, así como esta, es casi una premio, pero todavía es una sele. Le falta tamaño. ¿Y qué tamaño es la premio? Es más o menos... Ellas tienen sus medidas. Lo que pasa es que ya uno se le olvidaron hasta las medidas. Ya es casi a ojo. Así pequeñitas, estas son las L, todas están más medianitas. Y la azul sí se vende normal, toda azul. Toda azul. No importa el tamaño en el que esté, sino más que todo es como el tono a veces, que cuando está tan verde, sí, seleccionar la verdecita de la más azulita. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.